misión de Cata Privada es justamente difundir la cultura del vino y parte de ello es actividades como esa donde la gente tiene la facilidad de poder degustar vinos de diferentes partes del mundo. Hoy nos tocó degustar, gracias a este evento llamado 8 no son suficientes, organizado por Entre Vinos y Copas y Cata Privada, justamente la degustación de 8 marcas distintas, ¿no? Provenientes de España, Portugal y Chile. Creo que muchos extrañaban, al igual que yo, estos encuentros, estos conversatorios, el poder compartir estos espacios, el poder disfrutar vinos diferentes. Y también hemos presentado las mochilas enoviajeras de Norge Quintana, ¿no? Beat Trip, que la marca, es una mochila que tiene compartimentos especiales para poder llevar justamente a los viajes y evitar de esa manera que las botellas se golpeen, que las botellas se puedan romper. Síganos en Instagram, síganos en Facebook, Cata Privada, y pronto volveremos a relanzar nuestra página web. Darle experiencias a un grupo de wine lover que conoce de vinos, donde generalmente te ponen 3, 4, 5 vinos, teníamos que romper un poco ese esquema. El esquema era, trayendo a la memoria esa serie tan famosa, de hecho no son suficientes, adaptarla al mundo de los vinos e incorporar un vino más de sorpresa, que ese es el formato. Van a haber muchos más, 8 no son suficientes, pero la temática es bien sencilla. A través de Entre Vinos y Copas nosotras, e invitar a otros importadores amigos a sumarse, porque lo que nosotros queremos es que la gente pruebe más y más vinos. Porque son vinos que nos gustan, son vinos que estamos seguros que le va a gustar al público al cual nosotros nos dedicamos, ¿no? Estos vinos son de bodegas, nosotros le decimos de corte boutique, son vinos de poca producción y que tienen muy buena elaboración. Para mí, por ejemplo, hemos visto personas nuevas que han llegado, gente relacionada al vino. Lo que nos ha gustado ahorita es la respuesta, las ganas, el calor, la intensidad, la fraternidad, la confraternidad que mueve, ¿no? El vino genera ese tipo de reacciones, ¿no? Es un estimulante de esas emociones. Estamos felices porque es la primera de muchas. Nos faltaría tantas vidas para probar tantos vinos, de verdad que... Pero en eso estamos, disfrutamos del momento, ¿no?